Existen objetos comprados de segunda mano, traídos de cachineros o recicladores, que están embrujados. A continuación, les ofrecemos una serie de relatos sobre objetos malditos en Perú. Francesca, una típica chica de Miraflores, viajó a la ciudad del Cusco. Se subió al famoso tren que va directo a Machu Picchu y paseó por las ruinas de Machu Picchu, tomándose fotos y subiéndolas a sus redes sociales. Fue a una galería comercial donde vendían artesanías y compró un ceramio de artesanía, un aríbalo. Francesca pensó que era un ceramio artesanal. Tras una semana de estadía en el Cusco, Francesca regresó a Lima, preparándose para retomar su rutina de costumbre. Pero su rutina pronto se vería alterada por fenómenos de carácter paranormal. Primero, ella al despertar encontraba prendidas las luces de su casa. Al principio, eran de una sola estancia, su cuarto, pero luego fueron de otras estancias, hasta que finalmente las luces de toda la casa las encontraba prendidas. Ella le dio una explicación lógica. Falla de la corriente eléctrica. Pero, algo más raro fue el hecho de que se sintiera un frío en la casa, aún encendiendo el aire acondicionado. Fue entonces que pasaron cosas siniestras. Una noche, ella estaba en su cuarto preparando una diapositiva que iba a exponer en su trabajo, cuando escuchó un susurro en su mismo cuarto. Ella dejó lo que estaba haciendo y se levantó para constatar de dónde provino ese inteligible susurro. Fue cuando se fue la luz y cuando ésta regresó, ante ella estaba un ser cubierto de una manta corroída que le cubría todo el cuerpo. Francesca se quedó inmóvil del miedo. Esa aparición duró apenas unos segundos y desapareció. Supo que eso era algo paranormal y pensó que tal vez esas manifestaciones estuvieran ligadas con la artesanía que trajo del Cusco. Fue cuando tuvo la corazonada de que quizás la artesanía en realidad podía ser un ceramio prehispánico. ¿Quién sabe? Como su padre era un estudioso de la cerámica prehispánica, Francesca acordó ir a visitarle y exponerle su caso. Francesca fue de visita a la casa de su padre. El señor la recibe y se ponen a conversar en la antesala. Fue cuando Francesca saca de su cartera un ceramio, el mismo que había comprado y del que sospechaba era el culpable de los eventos paranormales que habían tomado lugar en su casa. El señor tomó el ceramio y tras unos segundos de exhaustiva inspección, él le dijo que la acompañe a una sala de la casa. Llegaron a un salón en donde el señor tiene una colección privada de huacos. Él le dijo que el huaco no era un ceramio de artesanía, sino un verdadero arévalo inca. Su papá le dijo que los ceramios antiguos tienen la condición de estar encantados. Francesca se contactó con un museo de Lima para entregarle el ceramio. Luis era el encargado de dicho museo y esperaba que llegara el arríbalo. Un día, le llegó una llamada a Luis. Había llegado el arríbalo. Luis en persona estuvo presente en el arribo de la cerámica. Pareciera que fuera el recibimiento de una celebridad. Desde ese momento, en el museo comenzó a penar de noche. Se apagaban y prendían las luces de la sala en donde estaba el arríbalo. El vigilante del museo contó que la temperatura bajaba sobremanera en la sala de exposición en donde estaba el ceramio y que uno podía sentir que era observado por algo. Realmente aterrador. El comercio de piezas arqueológicas es una actividad muy lucrativa. Cada año, decenas de miles de piezas robadas circulan por el mercado negro. Lima, noviembre de 2003. Marcelo Gutiérrez, un joven de 23 años, compró en el mercado negro unos antiguos ceramios,
unas piezas de cerámica de la cultura Chancay, así también unos mantos textiles pertenecientes a la misma cultura. Emocionado, los puso en su casa, la cual está cerca de la estación Grau, en el cercado de Lima. A la semana de esa adquisición, su madre le dijo a Marcelo que en las tardes, cuando él no estaba en casa, ella escuchaba golpes en el cuarto de él. Ya después, su madre le volvió a decir que oía del cuarto de Marcelo algo así como unos cánticos. Eran unos cantos en un idioma desconocido. Luego, ella comenzó a decir que veía sombras que salían de su cuarto y andaban por la casa. Hasta ese momento era solo eso. Él ni atención le ponía a ella. Fue cuando las cosas se pusieron espeluznantes. Una noche, al regresar a casa, vio a su madre que estaba sentada en el sofá de la casa, llorando. Tras preguntarle, ella le contó que mientras estaba sentada en el sofá, se apareció ante ella un ser pintado de blanco y que se la abalanzó y comenzó a estrangularla. Se despertó, vio que su cuarto estaba totalmente iluminado por una misteriosa e incandescente luz roja. Lo relacionó con los cerámicos y con el manto. Marcelo se llevó aquellas piezas arqueológicas y las entregó al Instituto Nacional de Cultura. Una vez que se deshizo de los cerámicos y el manto, los fenómenos paranormales dejaron de manifestarse en su casa. Allá por enero de 2004, alquilé un cuarto en el centro de Lima. Era un cuarto que estaba en una casa tugurizada del jirón Puno. Aquel cuarto tenía una baja iluminación. Me iluminaba con una tenue luz amarilla. Solía tener el hábito de leer libros antiguos, los cuales compraba en las librerías del centro de Lima, mayormente en una librería que estaba en la misma cuadra de mi cuarto. Ni bien compraba un libro, lo llevaba a mi cuarto y me ponía a leerlo, sentado en mi cama. Todo iba bien hasta que compré un jarrón en una tienda de segunda, en la Cachina. Era un jarrón muy bonito, de color azul. Lo puse en una cómoda antigua de madera, la cual estaba a un lado de mi cama. A partir de ese momento, comenzaron a suceder una serie de fenómenos paranormales. Comencé a notar que las cosas cambiaban de lugar. Una oportunidad llegué tarde. Ni bien entré al cuarto, vi a una silueta pasar rápidamente del cuarto al baño. Pensé que era un ladrón que se metió al cuarto. Fui al baño a buscar a esa persona, pero no había nada. Me puse a rebuscar entre mis cosas para ver si me faltaba algo de valor, pero todo estaba en su sitio. No me faltaba nada. Días después, vi una silueta negra con ojos rojos, la cual estaba parada en el marco de la puerta. Una tarde estuve estudiando para mi examen de la universidad. Había prendido la luz del cuarto y me quedé dormido. Cuando desperté, estaba todo oscuro. Cuando prendí la luz es cuando me acordé que yo había dormido con la luz prendida. Algo me había apagado la luz. Y no fue la única vez. Varias veces me apagaron la luz, incluso estando yo despierto. Una noche, me quedé dormido. En medio de la madrugada, sentí que me ahorcaban. Me desperté. Seguí sintiendo que algo me ahorcaba. Lo peor es que no me podía mover. Estaba inmóvil en mi cama. Es cuando comencé a rezar en mi mente. Fueron unos segundos aterradores, los más aterradores para mí. Tras esos angustiosos segundos, por fin esa cosa dejó de ahorcarme. Las experiencias no se quedaron allí.
En varias noches, cuando el insomnio se apoderaba de mí y no me dejaba conciliar el sueño, miré alrededor de mi cuarto y veía varias sombras, las cuales deambulaban por el cuarto, andando lentamente. Entonces, supe que eso tenía que ver con el jarrón que había comprado. Nunca me había pasado nada paranormal en ese cuarto y tras comprar ese artículo, las experiencias aparecieron súbitamente. Ya que era un objeto que yo apreciaba mucho, decidí no botarlo, sino que lo regalé a un familiar, mi tía, quien vive en el distrito de La Victoria. Ella lo puso en la sala de su casa. Mi tía me ha contado que le apagan la luz de la sala, así como sentir un frío en dicho ambiente, aún en verano. También ha escuchado voces que venían de aquel lugar, así como pasos por la sala. Ella terminó deshaciéndose del jarrón, regalándolo a un chatarrero, un reciclador que iba en su triciclo. Un objeto maldito está en el mercado de segunda, a la espera de ser comprado y llevado a una casa. Un objeto maldito está a la espera de ser llevado a tu casa. La siguiente historia nos fue compartida por Richard Aguilar de Perú. Mi hermana estudia estomatología y trajo dos cráneos a la casa, uno de un anciano y otro de un niño. Para poder hacer sus estudios y prácticas, tenía que conseguir una calavera para hacer sus estudios. La persona que le vendió, le dijo que les pusiera un nombre, pero mi hermana pensó que era broma. Llegando a casa, mi hermana puso los cráneos en una bolsa colgada atrás de la puerta de ingreso. Una noche, yo estaba en mi computadora hasta las 2 de la madrugada, cuando escucho a un niño que decía, «Mamá, mamá, mamá». Yo pensé que era alguien en la calle, pero al escuchar bien, solo escuchaba al niño y a nadie más. Así que me acerqué a la puerta, miré afuera, pero no había nadie. Como fue la primera vez que pasó, lo olvidé y seguí en lo mío. Después, mi hermano estaba estudiando, escuchó un niño afuera que llamaba a su madre, y como el perro comenzó a ladrar, el niño le remedó. Mi hermano dice que escuchó claramente que el niño dijo, uau, 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 y luego se quedó en silencio. En ese momento mi hermano se asustó bastante. Días después, estamos comiendo en un restaurante de un vecino, a unas dos puertas de mi casa, y la chica que cocinaba, nos dijo que tenía miedo levantarse en la madrugada a macerar la comida, porque había escuchado a un niño llamar a su madre en la calle. Después de lo ocurrido, mi hermana regresó los cráneos y le dijo que hacían ruido. El vendedor le preguntó si le ha puesto un nombre a los cráneos, y ella le respondió que lo olvidó, pero igual los devolvió. Después de regresar los cráneos de calavera, mi casa está tranquila. Los vecinos cuentan que ya nadie escucha nada, que todo volvió como estaba antes. Año después, mi hermana estaba comprando sus materiales, y pasa por la tienda del señor que le vendió los cráneos. Al pasar por el lugar, ve los cráneos, los mismos cráneos que dejó hace tiempo, al cual se acercó y le preguntó por qué no lo había vendido. El señor le respondió que todas las veces que lo vendía, siempre lo devolvían. Hace un tiempo atrás, mi hermano estaba haciendo sus estudios de enfermería. Hasta allí todo bien, la casa estaba tranquila. Hasta que de pronto, no sé por qué, pero mi hermano trajo un cráneo de calavera. Para poder hacer sus estudios y prácticas, tenía que conseguir una calavera para hacer sus estudios. Como mi hermano vio que me di cuenta lo que trajo, en silencio me dijo que no le diga a nadie, porque la familia no lo permitirá. Bueno, suponía que lo trajo para que haga sus prácticas, así que no lo tomé importancia. Le dije que no diría nada, ya es su problema de él si la familia se entera.
En los días siguientes, cuando me quedaba solo en la casa, no sé por qué, pero por alguna extraña razón, la casa se sentía un ambiente muy pesado. Pensando que era producto de la imaginación o por ver películas de terror, decidí no tomarlo importancia y seguir en lo mío. No habrá pasado más de unos días, cuando mi madre se quedó en la casa preparando la cena, y de repente, escucha que alguien está corriendo en toda la sala del segundo piso. Esto le fue algo extraño, ya que se suponía que en la casa, solo estaba mi madre. Mi madre con miedo, desde la cocina, empieza a gritar el nombre de mis hermanos, pero nadie respondía. Al momento que estaba a punto de subir la escalera, en ese momento toda la familia llegó a casa. Allí fue que mi madre se asustó más que nunca, porque entonces, ¿quién era el que estaba corriendo en toda la sala? Cuando todos subimos al segundo piso, pensando que había ingresado un ladrón, al buscar en todas partes, no encontramos nada. Mi madre con miedo seguía diciendo que escuchó que corrían en el segundo piso. Si esto no fuera demasiado, lo peor estaba por ocurrir a mi madre. Siendo las 7 de la noche, cuando mi madre estaba subiendo al último piso a recoger la ropa, desde el reflejo de un espejo, ve a un esqueleto que está caminando en la sala. Ni bien ve al esqueleto, mi madre baja a toda carrera y se queda esperando afuera de la casa que venga la familia. Cuando mi hermano, el que trajo el cráneo de calavera, le pregunta qué hace afuera de la casa. Mi madre entre llorando le dice que ha visto a una calavera caminar en la sala. Allí fue que mi hermano comprendió que hizo mal en traer el cráneo de calavera en la casa y para que no pase a peor, decidió sacar el cráneo al día siguiente. Desde que el cráneo de calavera dejó la casa volvió a la normalidad. Ya no se escuchaba pasos en el segundo piso y no se sentía el ambiente muy pesado.